En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Nos podemos sentar, hermanos. Bueno, una palabra que nos regala hoy el Señor, estupenda. Como siempre, siempre el Señor, que es lleno de amor y de misericordia con nosotros, nos da la palabra que necesitamos escuchar todos. Eso sí tengo yo la certeza. Yo, cuando empiezo la Eucaristía, tengo dos certezas clarísimas. Una, que Dios te ama. Eso yo lo sé. Y dos, que la palabra de hoy es especial para ti, para todos los que estamos aquí. Fijaros el tema de la lepra, ¿no? Que para el pueblo de Israel es tan complicado. ¿Por qué? Porque la lepra se contagia con el contacto. Entonces, nos decía el libro de Levítico, en la primera lectura, cómo tenía que hacer un leproso. ¿Lo has escuchado? Tenía que andar con, dice, el enfermo de lepra andará con la ropa rasgada. O sea, nada de Sara, ni Estudio F, nada. Y la cabellera desgreñada, ¿eh? No como aquí, que todos están bien peinaditos. Con la barba tapada y gritando: ¡impuro, impuro! Y tenía que vivir fuera del campamento. Es impuro y vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Si entraba a la ciudad, al campamento, tenía que ir gritando: ¡impuro, impuro!, para que todo el mundo se apartara. No podía acercarse, no podía tocar a nadie, ni tocar nada. Por eso tenía que ir gritando, para que todo el mundo supiera. Tú imagínate tú ir gritando por la calle, no sé, ¿qué tendrías que gritar tú? ¡Chismosa, chismosa, chismosa! Y todas se van a, todo el mundo se va apartando, ¿no? ¿Te imaginas? Claro. ¡Ladrón, ladrón, ladrón! Y todo el mundo se va, porque saben que eres un ladrón. ¡Adúltero! ¿Te imaginas? Pues así era. Porque para el leproso la impureza le venía por el pecado, ¿no? Eso es lo que creía. Entonces, un leproso era un pecador. Esta era la mentalidad judía, ¿no? Entonces, ir gritando impuro, 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 y seguir gritando pecador, 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 pecador. Por eso no podía tampoco participar del culto, no podía entrar en la sinagoga, en el templo, etc. Nada, absolutamente nada. Solo. Y fuera de los demás. Apartado de los demás. Por eso, cuando cree que se ha curado, decía el Levítico que tenía que hacer, presentarse al sacerdote. El sacerdote lo examinaba de arriba abajo y decía: efectivamente, tú ya no tienes lepra. Era el sacerdote el que certificaba, era como el médico. Certificaba que ya no tenía lepra y podía volver al culto, podía volver a la comunidad. Ingresaba de nuevo a la iglesia, para que me entiendas. Ponte en esta mentalidad. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu lepra? Ojalá nos vayamos hoy solamente con esta preguntita. ¿Cuál es tu lepra? Aquello que te separa de los demás. Aquello que te obliga a estar solo. Aquello que hace que nadie quiera tocarte, ni relacionarse contigo. ¿Tú sabes cuál es la lepra nuestra? El egoísmo. El egoísmo. El egoísmo nos hace vivir solos. Solos.
solo tú contigo. Y vives quizá con gente en la casa o en el trabajo, te relacionas con los demás o lo que sea, pero estás solo, porque eres un hombre egoísta quizá. El hombre egoísta, egoísmo, ¿sabes lo que significa? Egoísmo, ¿no? Ego, ¿qué significa ego? Yo. Es el yoísmo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Y se ve mucho en las conversaciones. Tú analiza las conversaciones de los demás, o las tuyas. ¿Cuántas veces dices la palabra yo? Es que yo creo, es que yo pienso, es que yo he hecho. Yo, yo, yo. Y fíjate cuántas pocas veces o ninguna dices la palabra tú. ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? Cuéntame tú, ¿qué has hecho? Siempre las conversaciones es contarle al otro nuestro rollo, pero no queremos escuchar el rollo de los demás. Queremos que los demás nos escuchen, nuestro rollo. ¿Se entiende la palabra rollo? ¿No? Eso. El yo y el tú. Fíjate que Cristo no ha dicho yo. Cristo ha dicho tú. La cruz tiene forma de T. Mírala ahí. ¿Qué está diciendo ahí Cristo? Tú. Tú. Está pensando en ti. Te amo a ti. Te quiero. Te perdono. Doy la vida por ti. Siempre pensando en el tú. Un cristiano piensa en el otro. ¿Por qué los matrimonios fracasan? Porque son dos egoístas, que solo piensan en sí mismos. Entonces es un fracaso, ¿no? Tú me tienes que amar a mí. Cuando me ames, ya de pronto te amo yo a ti. ¿Por qué no te amo? Porque tú no me amas. Eso no es el cristianismo. El cristianismo ama sin esperar ser amado. Y ahí tenemos a Cristo, que nos ama, nos perdona, sin esperar ni siquiera el ser amado por ti. Es impresionante, hermanos, esto, cuando descubrimos este amor tan profundo del Señor. Digo yo siempre, sí, que es verdad, es lo que transforma nuestra vida. A veces vienen algunas personas a hablar conmigo con unos problemas grandísimos. De verdad, tenéis unos problemas muy grandes. Yo lo sé, yo también los tengo. Yo quisiera tener una varita mágica que haga así, ¡tiling! Ya, se acabó el sufrimiento. Se acabó, cambia todo en tu vida. Pero no existe esa varita mágica. No existe. Lo que existe es la fe, que te ayuda a entrar en el sufrimiento y te ayuda a vivir santamente y a ser feliz. Porque la fe es lo único que puede hacer feliz al hombre. Lo único. Porque el hombre es feliz en cuanto ama, pero en cuanto ama de verdad. Y el amor, Dios es amor. El amor es Dios, por lo tanto, solamente un cristiano que tiene dentro a Cristo, que tiene dentro a Dios, puede amar solo. Sé que esto es un lenguaje un poco duro, pero un ateo no puede amar así. Podrá querer, tendrá un afecto por sus hijos, por su mujer, por sus amigos, muy bien, eso lo tenemos todos, hasta Garabito ama a sus amigos. Timochenko también amaba mucho a su mamá. Eso no es cristiano. El amor así, en la dimensión de la cruz, que es dar la vida por el otro, esto solo lo hace un cristiano. Y digo esto, hermanos, porque si os fijáis, Cristo, en el Evangelio, lo que hace es genial. Ya tenemos el contexto, cómo tenía que vivir un leproso. Y entonces dice, en aquel tiempo, empieza el Evangelio, se acercó a Jesús un leproso. Primera cagadita del leproso. Se acercó a Jesús. ¿Podía acercarse? No, no podía. La ley se lo impedía. Rompe la ley el leproso. Se acercó a Jesús y se puso de rodillas delante de él, a sus pies, un leproso, suplicándole. Me encanta lo que le dice. Si quieres, puedes limpiarme. Qué bonito es esto, hermanos. Porque
Es el leproso que se está uniendo a la voluntad de Dios. Señor, si tú quieres, fíjate, se adhiere a la voluntad de Dios. No se lo impone, no le dice, cúrame, no. Es una oración verdadera. ¿Cuántas veces nosotros oramos así? Pocas o nunca. Siempre le traemos un libro, un listadito, el listadito del mercado para el Señor. Entonces, dame esto, dame lo otro, quítame esto, quítame lo otro. Hazme este milagrito, hazlo. Jesús en Getsemaní, ¿qué dice? Señor, que pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Eso es lo que dice hoy el leproso. Si tú quieres, puedes limpiarme. Lo que tú quieras. Yo acepto lo que tú quieras. Yo quisiera limpiarme, pero lo que tú quieras. ¿Te das cuenta qué profundidad tiene esta oración del leproso a los pies de Jesús? Ojalá nosotros podamos orar así también. Señor, que ayúdame a aceptar tu voluntad. Estoy sufriendo por esto, si quieres. No necesito que lo cambie, necesito que lo cambies, pero haz lo que tú quieras y ayúdame a entrar ahí. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Señor, tengo un cáncer, pues quítamelo, pero si tú quieres, si no quieres, si crees que para mí es mejor tenerlo, déjamelo y ayúdame a entrar ahí. ¿Alguna vez has hecho esa oración? Eso sería que tienes mucha fe. Mucha fe. ¿Y qué dice Jesús? Quiero. Queda limpio. Y Jesús hace una cosa loca, re loca. Extendió la mano y lo tocó. ¿Cómo te parece? Que Jesús tocó al leproso. Si ya era bastante arriesgado haberse acercado a Jesús. Jesús rompe la ley. Jesús rompe la ley, porque no se podía tocar a un leproso. Jesús queda impuro. La ley decía que el que tocaba a un leproso quedaba impuro. Jesús se hace impuro para curar al leproso. Se hace impuro. Es que esto es muy profundo, hermanos. Porque hemos dicho que lo primero que he dicho es ¿cuál es tu lepra? Y si hoy vienes con una lepra, que todos venimos, espero que lo veas, el Señor hoy viene y te toca. Y no le da asco. No le das asco al Señor. Te toca y te cura. Pero si tienes dentro esta fe del leproso, que tenía fe, para decir, Señor, que se haga tu voluntad en mí. Voy a terminar ya. Me fascina cómo termina el Evangelio. Dice, como el leproso se puso a hablar de Jesús, a Jesús le tocó empezar a esconderse. Y dice, ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera, en lugares solitarios. ¿Qué decía el Levítico cómo tenía que vivir el leproso? Fuera y solo. ¿Y cómo termina el Evangelio? ¿Cómo le toca vivir a Jesús? Fuera y solo. Jesús asume, hermanos, nuestro pecado. Se cambia por nosotros. Jesús se cambia por nosotros. Donde teníamos que estar nosotros, que esclavados en la cruz, se pone Él. Y asume también las consecuencias de nuestro pecado. Fíjate, el leproso termina, dice, se presentó al sumo sacerdote y volvió a ser restaurado en la comunidad. Y Jesús le toca vivir fuera y solo. Es muy curioso esto. Esto es lo que hace Jesucristo con nosotros hoy, hermanos. En esta Eucaristía, en este domingo, ya es domingo. ¿Qué hace? Toma, por eso iniciamos siempre la Eucaristía, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestra lepra. Podríamos decir, hermanos, reconozcamos la lepra hoy. Y entonces la reconocemos. ¿Y qué hace el Señor en este altar? ¿Qué hace el Señor en la palabra? ¿Qué hace el Señor en la predicación? Se cambia por nosotros. Dice, tú pasa al banquete, que yo ya me clavo en la cruz. Donde debería estar yo, se pone Él. Es un intercambio precioso. Y se hace impuro por mí. Y a mí me hace puro. Me toca y me da la salvación. Lo mato y me devuelve la vida.
Es que esto sí es la fe. Esto es la verdadera teología, hermanos, y no la que enseñan en las universidades por allá. ¿Cuántos teólogos que no tienen nada de fe? Esto es la fe. Tocar a Cristo, dejarte tocar por Cristo y experimentar el amor del Señor que te transforma, que te dice, fíjate, es curioso cómo Jesús no nos dice, súbete a la cruz, no nos dice, toma tu cruz, que ya me subo yo. Tú carga la cruz y yo me subo. Es muy bonito esto, porque no nos dice, oye, súbete y clávate y de malas, no. No, 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 no. El Señor es el que se coloca ahí, por todos nosotros. O sea que tus abortos, el Señor se ha puesto ahí por ellos. Tus infidelidades están ahí clavadas en la cruz. Tus robos, tus incomprensiones al otro, tus rencores, tus silencios al otro, desprecios, insultos, todo tu egoísmo, todo tu amor al dinero, todo lo que has destruido a las mujeres, o lo que has destruido a los hombres también, en la sexualidad, en lo que sea, está todo destruido ahí, en la cruz de Cristo. Y Él se ha puesto allí, se ha hecho impuro por nosotros. Maravilloso, que el Señor nos ayude, hermanos, a poder experimentar hoy, en este domingo, este amor inmenso del Señor. Que así sea.